Vamos a continuación a seguir revisando noticias del deporte nacional y específicamente del balonmano. Un partido épico, realmente jugó Chile ante Argentina, último partido de la primera fase del Panamericano de Buenos Aires. Estuvo a punto de ganarle y dejar fuera al cuadro trasandino en su propia casa. Sin embargo, la roja del handball logró clasificar en primer lugar de su grupo y sigue con grandes esperanzas de poder clasificar a su cuarto mundial consecutivo. Los detalles con Oscar de los 26 segundos, última bola para Argentina, para estar en el Mundial, quedarse afuera. Chile tuvo a la selección de Argentina al borde de la catástrofe. Con todo para Pizarro, tiro de fuera. ¡Vamos! ¡Gol de Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Por favor, esta bola! ¡No hay arquero! ¡A defender esta bola! ¡Bien! ¡Argentina al Mundial! La roja del balonmano cayó 22-21 en la quinta fecha del torneo Panamericano de Buenos Aires, clasificatorio al Mundial de Francia. ¡En las semis! ¡Un abrazo a tres! Vamos, ¡Argentina en semifinales! Argentina. ¡Por favor! ¡Cómo sufrimos! ¡Se terminó el partido! ¡Se terminó el suplicio! ¡No lo puedo creer! Tras vencer a México, Guatemala, Groenlandia y Canadá, Chile finalizó en un inédito primer lugar del Grupo A por sobre Argentina. En un momento se paralizó este estadio. Debo confesar que lo vi muy negro, que me veía afuera y era un resultado muy, muy duro para Argentina quedarse afuera en casa de una semifinal. En la ronda de semifinales enfrentará a Uruguay por el pasaje a la cita planetaria. Si gana, avanzan por cuarta vez consecutiva a un mundial, siendo la única disciplina deportiva en nuestro país que alcanza tal logro, además de una inédita final continental. Yo creo que va a ser un partido difícil, como siempre se ha hecho el partido con Uruguay, pero creo que tenemos más calidad de equipo y de jugadores como para hacer un partido tranquilo. En Uruguay nunca hay que confiarse y vamos a ir con todo. Si podemos ganarle por 10 o por 15 les vamos a ganar y clasificar a la final. Esa es nuestra prioridad. En materia de juego, luego de caer por 7 goles de diferencia en la primera parte, los dirigidos por Mateo Garralda iniciaron la remontada hasta quedar igualados a 18 en menos de 10 minutos para el pitazo final. 7 los gladiadores y ahora están a 1. Rodrigo Salinas para Erwin Feldman, se frena, la juega otra vez con Salinas, zurdazo y empate, zurdazo y adentro, 18-18. Los albicelestes, que con el empate quedaban eliminados del torneo tras caer ante Groenlandia, se mostraron muy nerviosos. Esteban Salinas en el pivot, la tiene Mil, va esa a defender a Argentina, duro Fede Pizarro contra Erwin Feldman, va el pase al extremo, va esa con espacio adentro, lo empata. Faltan 50 segundos, tiene que hacer un gol Argentina porque este resultado lo saca, tiene que sacar al arquero Argentina, Daddy. Chile no pudo aguantar el empate y los trasandinos mantuvieron su hegemonía sobre la roja. Estamos tristes porque se perdió, pero contentos por otro lado porque salimos primero del grupo y nos evitamos a Brasil en el cruce. Y el objetivo que vinimos a buscar, que es la final panamericana y ganarla, está todavía ahí y con muchas más probabilidades que antes. Pero luego al final, el segundo tiempo, jugamos a lo que sabíamos y cumplimos el objetivo que era quedar primero del grupo. Emil Feuchtmann fue el mejor anotador nacional con 5 goles, junto a su hermano Erwin, quien marcó 4. La Roja sueña en grande en Buenos Aires.